La gente nos reconoce en diferentes aspectos, porque siempre hemos sido como una banda que ha intentado conectar con la gente, no solo con la música, sino también como personas. Y entonces nos reconocen por eso, o también como la banda de la música de locos. Colectivo pues nace aquí en la comuna número 6 de la ciudad de Medellín, con el propósito pues de tener jóvenes y niños de aquí de la comuna, aportarles digamos conocimientos no solo en el tema deportivo sino en el tema del inglés. Entonces digamos que así surge como la iniciativa de nosotros. Nosotros manejamos niños desde el 2014, o sea, niños de 4 añitos hasta niños de 12 años. Porque digamos que en estas categorías es en los grupos donde vemos que deportivamente podemos enfocarnos más. Digamos que son niños y jóvenes que están en pleno aprendizaje, que todo lo que les podamos dar les va a servir para la vida. Entonces, digamos que esa es la idea y la intención de nosotros, no solo como te comentaba en el tema deportivo, sino en el tema de una segunda lengua como el inglés. Ese valor agregado, digamos que se lo damos en charlas pequeñas, charlas de 5 minutos, sea al principio, al final, o muchas veces en la mitad del entrenamiento, sacamos 5 minuticos y con cosas sencillas como las partes del cuerpo, digamos que las cosas que trabajamos en el fútbol o que vemos en los partidos, por ejemplo, un córner, que es un tiro de esquina, un chut, que es un pateo o un cobro al arco. Ah, Mati, ahí en la cortica. ¡Ey, vea, Juanjo, al de atrás! Es como cosas tan sencillas, pero que, digamos, va a ir desenvolviendo a los muchachos a partir de una segunda lengua. ¡Sácale! ¡Sácale! ¡Dale, arquero, otra vez! Principalmente el respeto del uno por el otro. Consideramos que es un valor fundamental en el club deportivo de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces en los partidos uno ve los conflictos que pasan, no solo con niños, sino con personas ya adultas, que digamos que ellos deberían dar el ejemplo. Entonces queremos que haya el respeto del uno por el otro. Es fundamental pues en todo el sentido de la palabra y ante todo la solidaridad, comprender pues que las situaciones que vive el otro y ponernos muchas veces en los zapatos del otro. Pues digamos que en este momento somos los formadores, que seríamos nosotros. Somos estudiantes, algunos de actividad física, otros de entrenamiento deportivo, otros están haciendo la carrera profesional en entrenamiento, en este caso me incluyo, y otros son licenciados en educación física. Quisiera destacar la gran labor que hacemos todos los formadores. Somos aproximadamente 8, somos de aquí de la comuna. Intentamos dar lo mejor de sí para que los niños puedan salir adelante. El grupo de personas que trabajamos en Soccer Smart somos personas del deporte que consideramos que mediante este podemos generar una transformación social y aprovechando pues el espacio que es en esta comunidad que tiene tantos conflictos, a través del deporte creemos que podemos generar un cambio. Nosotros tratamos mediante los entrenos que los niños sean respetuosos no solo con sus compañeros sino también con los profesores, ¿cierto? Que sean puntuales, que sean muy cumplidos a la hora de no solo entrenar o ir a los partidos, sino que sea algo que les quede para la vida. La satisfacción que me llena realmente es ver la alegría de los niños. Más allá de compartir con compañeros profesionales, más allá de que es lo que más nos gusta, que es el deporte, el fútbol, es ver cómo un niño progresa, cómo sonríe, cómo durante los partidos aprenden. Y estamos transformando a nivel social las familias, entonces realmente eso es lo que me ha impactado durante todo el tiempo que llevo con el club deportivo.
Digamos que en ese momento tenemos un compañero que ya es bastante joven. Él en ese momento todavía está en el colegio, pero el año pasado fue jugador de nosotros. Yo empecé pues como jugador deportivo. Ya pues con el proceso del club me dieron pues como la oportunidad de hacer parte de los formadores. Yo quise ser parte y eso es lo que estoy haciendo pues ahora. Me ha gustado pues como el cuento del deporte y también me ha gustado pues como las oportunidades que le da pues el club a las personas jóvenes de hacer parte de un proceso de formación personal, tanto del jugador como de nosotros pues los jóvenes. Muchas veces no es solo el hecho de los logros deportivos, sino ese incentivo de ir por la calle y muchas veces que te digan, profe, ¿cómo estás? Pues muchas veces es muy bacano escuchar como ese, profe, ¿qué tal? Profe siempre me lo enseñaron desde la escuela y es como la persona que enseña o me enseña algo que yo creo que me sirve para la vida, es algo fundamental. Siéntese ahí debajito, estire los pies, descanse. Nuestro proceso va enfocado más a lo formativo. Tenemos pues niños que tienen cualidades deportivas muy buenas y que en algún momento creemos que podemos explotar. Pero ahora lo que nos interesa es una transformación social, que el niño solo se saque de la cabeza que el fútbol es lo único que hay y que también se abran las puertas al estudio, a la educación, a diferentes alternativas de vida, no solo el fútbol. No solo el niño es bueno jugando fútbol, sino muchas veces es muy bueno en el tema de las matemáticas. Uno ve niños, por ejemplo, con el tema del inglés, que lo hemos ido aplicando, y son muy desarrollados para esa segunda lengua. Quizás porque están en algunos cursos, quizás porque les interesa más que otros, pero es como desarrollar ese tipo de habilidades que de pronto en otros lugares no los pueden encontrar.